¿Es sirve meter a los niños al agua fría si hacen pataleta? Antonio se ríe, lo hizo. Sí, 4 minutos. Yo también lo hice. 4 minutos, harto. La verdad igual que lo hice. Sí, ¿por qué? Porque es un choque. Cuando aparece una pataleta, la verdad es que yo entrar a conversar con el niño es imposible. El sistema ya no computa, ya no escucha, se cerró. Y está solamente enfocado en su maña, ¿no? Emoción, que es la pataleta. La única forma que yo tengo de sobreponerme a una pataleta es esperar que pase o cortarlo de alguna forma. Esperar que pase, ¿qué hace? ¿Te vas? Encerrarlo. ¿Lo deja yo, en su pieza? Sí, en su pieza, yo lo dejo en su lugar seguro, porque obviamente tampoco puede salir de un marco de seguridad. O sea, está mal. Y esperar que se le pase un poquito a la pataleta. Generalmente pasa relativamente rápido. La mayoría de las pataletas las hacen los niños en lugares públicos. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque así pueden trabajar manipular la culpabilidad, claro, de mamá o papá. Porque ¿qué es lo que piensa mamá o papá? Me están mirando, van a pensar que estoy torturando a mi hijo. El niño, obviamente, lo sabe. Y claro, mamá y papá... Ya, ¿sabes qué? Te lo voy a comprar. Ceren. Claro, ceren. Por el que dirán, obvio. Y eso hace que el niño va a ser más fatal. Obvio, dicen allá. No, de hecho, si de repente he escuchado, siento voces... Oye, está, ¿cómo no lo hace callar? Claro. Oye, cómo grita la guagua. Eso... Entonces uno finalmente, por la presión social... Termina ya, toma, toma. ¿Cachai? Y el niño gana. Sí, esa es la meta del niño. Y el niño está funcionando bien. Ahora, oye, ¿y esto de agua si pasa fría en la no casa, suerte como de tortura? No, no es una tortura. Exagerado. Básicamente, si no uso la estrategia de esperar que pase la pataleta, tengo que cortarla de alguna forma. Y existe, le puedo pegar al niño, pero no es lo más recomendado, no, porque la verdad es que se me puede pasar a mí la mano, sí, pues, ¿ya? Es una y violencia. La verdad es que una ducha fría de 30 segundos no le va a hacer daño a nadie. Así, obviamente, con ropa y todo. Con ropa y todo, nomás. Bajo la ducha. Sí, porque eso... Ese es el efecto que causa. Entonces, como que el niño retoma control de su cuerpo, de su mente, de sus emociones, y ahí fría me permite el diálogo. Ya. ¿Eso lo hiciste tú, Antonio, con tus hijas? No, 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 no. ¿Ducha agua fría? No. Me mentiste como para que yo lo dijera. Sí, no, no, yo no creo que sea el mejor sistema, pero es lo que pienso hoy día. A lo mejor fui papá a los 22 años, naturalmente puedo haber reaccionado súper mal. Hoy día ya tengo otros argumentos y otras técnicas, y a lo mejor la madurez, el conocimiento, claro, y la experiencia te va ayudando a trabajar más las emociones del niño que el castigo. ¿Cuál fue el peor manejo de pataleta que tuviste con tus hijas? Yo creo que se encargó más mi señora que yo, ¿eh? Yo era muy trabajólico y yo creo que el mayor problema que tuvo mi hija mayor es que en un momento pensó que tenía dos papás. Yeah. El papá que llegaba a la casa y el papá que veía la televisión. Y eso fue un tema en un momento. Heavy, sí. Pero en general, mis hijas teniendo mujeres es más fácil, ¿eh? Yo creo que los hombres son más complicados. Sí, depende. ¿Sabes lo que es tener una entonces niña? Yo tuve dos hijas maravillosas. En son realidad atadosa. No, ¿sí? ¿No manejaste entonces tantas pataletas? No, la verdad que no tuve problemas de pataletas. Se empiezan a manejar desde antes las pataletas. ¿Y tú que tienes niña grande, cómo manejas las pataletas? No, yo en agua fría. Por eso me he hecho una vez, la verdad. No, generalmente con una o dos veces como más máximo en lo que hay periodo de crianza es más que suficiente. Pero Yanina, escucha esta pregunta. ¿Cuál? Te va a identificar. La que vamos a ver a continuación.